contento con el resultado que tuve este año, mucho mejor que el año pasado, así que eso significa que venimos haciendo las cosas bien. Ha sido complicado, manejamos por lugares súper angostos, entonces al pasar los días y la etapa lo fuimos haciendo cada vez mejor. Hicimos ayer dos veces la misma vuelta y hoy hicimos la misma vuelta en sentido contrario, entonces ya estaba mucho más roto, mucho más marcado, lo que en algunas cosas te perjudica y en otras te beneficia, así que nada, muy contento y salimos a hacer lo máximo posible y nos quedamos con el segundo lugar, así que nada, eso es lo mejor del fin de semana y nada, estamos muy contentos y bien preparados para España, que es lo que se viene. El día de hoy bueno hasta el final, pero bueno porque la organización nos dio mucho tiempo con el delante, así que nunca tuvimos polvo delante, que eso está muy bueno. Así que por ahí disfrutamos, luego ya después de 90 kilómetros tuvimos una falla eléctrica que debe ser pues porque entrábamos en los ríos muy fuerte, vio entrar agua en algún relé y se paraba el auto, reseteábamos, esperábamos un par, dos, tres minutos y arrancaba y así nos pasó cuatro veces, pero bueno, pero pudimos acabar. Algún punto vamos a coger, no sé cuántos porque acabaron bastantes, pero bueno, hoy era más importante saber que el tema de los frenos quedaba resuelto, que fue lo que nos perjudicó ayer y quedó perfecto. Habíamos hecho algunas modificaciones en el coche y funcionó perfecto, así que hay que sacar eso positivo. Esta carrera, bueno, pues será la que haya que descartar, pero lo bueno es que por lo menos hoy volvimos a tener buenas sensaciones y rápido, ¿no? Así que por ese lado contentos, ya digo, en unos días vamos a España. Y bueno, esperemos que aquí tengamos un poco más de suerte, ¿no? Pero la verdad que ha sido mala suerte. Igual venimos con muchos fines de semana con muy buena suerte, así que tengamos una mala suerte y que pasen cosas los dos días mejor, ¿no? Porque por ahí hoy no pasa nada y luego la siguiente carrera salta ese problema que nos pasó hoy, así que todo lo que pasara este fin de semana, bienvenido sea y para tener precaución para la siguiente carrera que no nos vuelva a pasar. Fernando.